Este momento es tuyo, mi Señor. Este momento es tuyo y de nadie más. Este momento es tuyo, este momento es tuyo. Tómalo desde lo más hondo de mi corazón. Este momento es tuyo, mi Señor. Este momento es tuyo y de nadie más. Este momento es tuyo, este momento es tuyo. Padre Dios, Padre de bondad, de misericordia, hoy nos ponemos ante tu santa presencia en esta mañana, invocando a la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de bondad, de amor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, bajo la poderosa intercesión de nuestra Madre la Virgen María Santísima, de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, de nuestro ángel de la guarda, hoy nos ponemos delante de tu santa y bendita presencia, Señor, en esta mañana una vez más para poder alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor, porque tú eres santo, tú eres Rey de Reyes. Hoy en esta mañana, Señor, una vez más, nos ponemos delante de ti, Señor, para poder entregarte todos nuestros quehaceres, Señor. Nuestras vidas principalmente, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos. En esta mañana, Señor, poder entregarte una vez más nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros quebrantos. Que tú lo puedas convertir en bendición, Señor, hoy, para tu gloria, Señor. Hoy nos ponemos, Señor, delante de tu santa presencia una vez más, para poder entregarte, Señor, una vez más nuestros proyectos, nuestras familias, Señor. Hoy te entregamos, Señor, una vez más la vida de mamá, de papá, de nuestros hijos. Te entrego, Señor, la vida de mi esposa. Mis hermanos que están viendo seguramente te entregarán la vida de su familia, Señor, de sus hijos. Te entrego, Señor, una vez más mi trabajo, Señor. Señor Jesús, en esta mañana te invitamos a que tú vengas en este lugar. Ven, Señor, una vez más junto a nosotros, a extender tus manos sobre cada uno de nosotros, Señor. A extender tus manos sobre nuestra cabeza, Señor. Y en esa imposición de manos, Señor, podamos ser hoy sanados, liberados. Que haya cadenas que hoy se puedan romper, Señor, en tu nombre, Señor. Porque sabemos que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores.
palabra escrito está, Señor, que no hay ningún otro nombre dado a los hombres, más bien por medio tuyo, Señor. Por eso hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Hoy, Señor, toca nuestra mente, nuestro corazón, toca nuestros oídos, Señor, para que hoy podamos escuchar y entender tu palabra. No solo escucharlo, Señor, sino entender y llevarlo a nuestro corazón. Toca, Señor, nuestros labios, nuestra lengua, Señor, para que hoy salga palabra de bendición hoy. Y que hoy, Señor, se refleje, Señor, a través de nuestros ojos, de nuestra mirada. Se refleje también tu mirada, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Toca, Señor, en este momento nuestras manos, para que cuando saludemos a alguien, Señor, sea tu saludo. Y ese saludo, Señor, como dice autoridad a aquellos discípulos, que la paz llegue a esa casa, a esa persona. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta mañana, Señor. Manda a tus ángeles en este lugar. Que a través de tus ángeles, Señor, hoy podamos alabarte y bendecirte. Bendito y alabado sea, Señor, hoy en esta mañana. Bendito y alabado sea, Señor, por lo que no entiendo, por lo que entiendo también, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, porque yo sé que tú vas a obrar en esta mañana. Estoy confiado el 100%, Señor, que tú vas a bendecir, que tú vas a sanar. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque una vez más estás haciendo obras en este lugar. Santo, santo es tu nombre. Alabado seas, porque eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El león de la tribu de Judá hoy manifiesta su poder delante de tu vida, mi hermano, mi hermana. Tú que estás escuchando, estás viendo este video, ten en cuenta que el Señor está bendiciendo hoy tu vida y lo seguirá haciendo una y mil veces más. Este momento es tuyo, mi Señor. Este momento es tuyo y de nadie más. Este momento es tuyo. Este momento es tuyo. Tómalo desde lo más hondo de mi corazón. Tómalo desde lo más hondo de mi corazón. Persigue con arrogancia al humilde, será atrapado en las intrigas que urdió. Sí, el malvado se gloría de su ambición, el codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con arrogancia: Dios no pedirá cuentas, no existe. Así piensa, su opulencia dura por siempre. Tus excelsos decretos les son ajenos. Piensa, no vacilaré jamás. Siempre seré feliz y afortunado. Su boca está llena de engaños y fraudes. Se pone al acecho junto a los poblados para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al desgraciado. Acecha en su escondrijo como león en su guarida. Se agazapa,
Sakukun, y los indigentes caen en sus garras. El malvado piensa, Dios se ha olvidado, se ha tapado la cara y ya no ve. Levántate, Señor, extiende la mano, no te olvides de los humildes. ¿Por qué el malvado desprecia a Dios pensando que no le pedirá cuenta? Pero tú ves las penas y desgracias, tú los miras y los tomas en tus manos. El débil se encomienda a ti, tú eres el protector del huérfano. Quiebra el brazo del malvado, solo tú rastreas su iniquidad. El Señor es Rey eterno por siempre. Tú escuchas, Señor, los deseos de los humildes, los reconfortas y les prestas atención. Si defiendes al huérfano y al oprimido, el hombre de barro jamás infundirá terror. Tú escuchas, Señor, los deseos de los humildes, los reconfortas y les prestas atención. El Señor escucha el deseo del humilde, lo reconforta y le da atención, dice el salmista. Hermano, el Señor está a la puerta de tu corazón. Así como dice en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, entraré a su casa y cenaré con él. ¡Qué hermosa palabra! Hoy nos dice el Señor, quiero entrar en tu vida, quiero entrar en tu corazón. Pero sabes, hermano, que el corazón solamente tiene una llave hacia adentro. Él solamente puede golpear la puerta de tu corazón. Solo basta que le abras y le digas, ven, Señor, quiero recibirte hoy en mi vida. Yo te entrego mis cosas, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que tengo, mis temores, mis dudas, mis miedos, mi enfermedad, mis alegrías, mis logros. Yo te lo entrego todo hoy a ti, Señor Jesús. Con esa confianza de saber que tenemos un Padre todopoderoso que escucha todas las súplicas de sus hijos, acudamos a Él, entreguémosles a Él todo lo que tenemos en el corazón. No llevemos esta carga solos, porque no lo vamos a poder lograr. Jesús dijo que se quedaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, y esa es la palabra y promesa del Señor. Entonces, tienes que saber que el Señor no te deja un solo instante. Aunque pienses muchas veces que estás cansado, abatido, solo, no estás solo. Jesús siempre te acompaña y está a tu lado. Y cuando más estés caído y piensas que estás cayendo en un pozo, el Señor, así como a Pedro, le ha dado la mano. Cuando Pedro venía caminando, cuando Jesús venía caminando sobre el agua y Pedro le vio, quería ir junto a Jesús y le dijo, ven. Y Pedro fue hasta él, pero en ese momento Pedro sintió miedo, sintió duda y fue hundiéndose de a poco. Y ahí fue Jesús que le quitó nuevamente a Pedro, le dijo, aumenta tu fe. Y hoy aumentemos nuestra fe y tengamos confianza plena en que Jesús hará las cosas nuevas, hará las cosas posibles y las imposibles. Entrégale tu enfermedad, entrégale esa situación que estás viviendo en tu matrimonio, entrégale esa situación que estás viviendo en tu trabajo, entrégale esa falta de oración que estás llevando también, esa falta de fe, eso entrégale todo hoy a Jesús y dile, te entrego todo,
Tú eres el Dios Todopoderoso. Solo tú puedes, Señor, con todo lo que tengo en mi corazón. Y hoy quiero renovarme con tu Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu sobre todos nosotros. Derrama tu Espíritu sobre mi casa. Derrama tu Espíritu sobre mi familia. Derrama tu Espíritu sobre mi trabajo. Derrama tu Espíritu en mi matrimonio. Derrama tu Espíritu, Señor Jesús, sobre mis hijos. Derrama tu Espíritu, Señor. Porque el Espíritu Santo se quedó para cuidarnos a cada uno. Entonces acudamos al Espíritu Santo, que tiene poder como bálsamo fresco, viene sobre cada uno de nosotros y nos renueva, nos levanta. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios. Gracias, Virgen María, porque a través de ti llegó el Espíritu Santo. En ti se posó el Espíritu Santo. Tú eres templo vivo del Espíritu Santo, Virgencita. Gracias, Señor, por las maravillas que nos das. Quiero alabarte y bendecirte toda mi vida, Señor. Mientras viva, quiero glorificarte, Señor. Mientras viva, quiero alabarte, Jesús. Háblale a Jesús en tu corazón. Él te está escuchando en este momento. Él es un Dios presente, es un Dios vivo, es un Dios real. Es un Dios que está ahí para cuidarte todos los días. Y por eso dice su palabra que ha enviado ángeles para que cuiden de ti, para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Ese es el Dios que tenemos. Por eso hoy te pido, hermano, agradece a Dios todo aquello que te ha dado. Levanta tus manos en señal de júbilo, de alabanza, de bendición. Alábale, alábale, alábale. Y si no sabes qué decir en este momento, dile al Señor, no sé qué decirte, pero solamente quiero que sepas que hoy quiero entregarte mi corazón. Hoy quiero entregarte mi vida. Te alabo, Señor, y te glorifico por siempre. Te alabo, te adoro, Rey de gloria y majestad. Te alabo, te adoro, Rey de gloria y majestad. Es tiempo de alabar, es tiempo de glorificar. Te alabo, te adoro, Rey de gloria y majestad. Te alabo, te adoro, Rey de gloria. De Jesús según el Evangelio de Lucas, capítulo 13, del versículo 31 al 35. En aquel momento se acercaron los fariseos junto a Jesús para decirle: sal y retírate de aquí, porque Herodes intenta matarte. Jesús les contestó: vayan a decirle a ese zorro: mira, hoy y mañana expulso demonios y realizo sanaciones. Pasado mañana terminaré. Con todo, hoy y mañana y pasado tengo que seguir mi viaje, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados.
¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a los pollitos bajo sus alas? Y tú no quisiste. Por eso, la casa de ustedes quedará desierta, en ruinas. Les digo que no me verán hasta el momento en que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le dicen a Jesús que debe resguardar su vida porque está en peligro. Herodes intentará matarlo. Y Jesús, con toda autoridad y convicción, les dice: para que si estos fueron voceros de su parte, le digan a Herodes que él debe continuar con su misión hasta el momento que Dios disponga. Esto nos da a entender de que Jesús le intuye, sospecha que su vida acabará de un modo trágico. Y Jesús no tiembla. Jesús no teme. A Jesús no le quebranta este destino fatal que aparentemente así será. Porque su corazón está enlazado al corazón de Dios. Sabe que viene de Dios y que Dios está con él. Cuando hay miedos que nos quieren quitar la paz o que nos la quitan, situaciones o personas que nos agobian, nos quebrantan, nos roban la alegría, el entusiasmo, las ganas de soñar, o situaciones que intentan paralizarnos, cortarnos las piernas. Hoy Jesús nos dice que debemos seguir, que nuestra vida está en las manos de Dios. Y un discípulo de Jesús, uno que fue llamado por Él, elegido por Dios, como es nuestro caso, el de cada uno de nosotros, sus hijos e hijas, seremos siempre intocables. Como decía el Salmo, aparentemente el malvado se jacta que Dios no le pedirá cuenta, mientras él sigue con sus fechorías, con sus malas acciones. Déjame decirte que esto dura poco, que atormentado por el miedo, envuelto por la tiniebla y el maligno, uno puede decir estas cosas. Pero sabemos que el verdadero justo es el Señor. Él es el Santo, Él es el Rey, y Él es el que escucha al humilde, al oprimido. Él es el que acoge y levanta a todos tus hijos. Dios es ese Padre amoroso que jamás podría ser infiel a su alianza. Nosotros sí, pero Dios no. Jamás podría Él romper esa alianza que ha sellado con la sangre de su Hijo con cada uno de nosotros. Esa alianza nueva y eterna. Hoy te quiero contar esta buena noticia. A nada temas. Levántate de la cama, levántate de ese lugar que no te deja estar tranquilo, tranquila.
Hoy Jesús nos dice que debemos continuar hoy y mañana nuestro viaje, y pasado también, hasta cuando Dios diga basta. Por eso, porque al que daremos cuenta es al Señor. Vivir intensamente la vida, vivir con pasión la vida, la familia, todo lo que Él nos dio, que nada te detenga a reprender y a rechazar y a dejar afuera esos miedos, esas amenazas que puedan amedrentarnos. Y por otro lado, a estos mismos, y mirando a Jerusalén, Jesús, desde lo más profundo, con mucha nostalgia, le dice a este pueblo elegido por Dios, a este lugar bendito: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y enviados de Dios, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina lo hace con sus polluelos? Pero tú no quisiste, por eso tu casa quedará desierta y en ruinas. Mi hermana, mi hermano, la mejor elección y opción que podemos hacer siempre es entregarle a Dios nuestra vida, nuestra familia, dejarlo entrar a Él en nuestras relaciones, en nuestros proyectos, en nuestro hogar. Porque cuando no está Dios presente, no le hacemos participar, no le damos el lugar debido, todo se viene abajo, todo se vuelve ruina, todo se desvanece. Por más aparente seguridad que tenga, por el dinero, por el poder, por las fortalezas humanas, si el Señor no está allí presente, todo se cae, todo se viene abajo. Cada uno de nosotros hoy somos esa Jerusalén. Tu familia es esa Jerusalén a la cual hoy Jesús se dirige. Que Jesús no se lamente porque vos y yo, o porque nuestra familia y comunidad no le dio lugar, no le permitamos a Jesús que levante este clamor de lamento hacia nosotros. Démosle gozo, alegría. Dejémosle al Señor que nos abrace, que nos lleve a su presencia. Consagrémosle nuestra familia. Habrá miserias, fragilidades, peleas, pero habrá reconciliación, paz, amor, si el Señor está ahí adentro. Hoy clamamos por todas las familias, por el mundo entero, por nuestro país, por este mundo dividido, egoísta, para que podamos, como profetas valientes como Jesús, no temerosos, temerosos de Dios sí, porque lo amamos, pero seamos profetas valientes y no nos callemos, amemos la vida, la familia, denunciemos el aborto, la corrupción, la hipocresía, el egoísmo. Jesús es ese profeta que sabe que al que va a rendir cuentas es a Dios, y que sabe que vino con una misión en este mundo. Así vos y yo también, profeta que anuncia todo lo que viene de Dios, que denuncia todo lo que a Dios no le agrada, y profeta también que renuncia
a aquello que no está bien. Ese es el profeta valiente al cual hoy Jesús nos invita. Profeta que anuncia, que denuncia y que renuncia. Con toda la fortaleza y la gracia que viene de Dios, sigamos nuestro viaje, hoy, mañana, pasado, hasta cuando Dios diga basta, que nada te perturbe y te quite la paz. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te inquiete. Solo Dios basta. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristezas? Si nada es imposible para ti. Nati te pide, amado Padre, que bendigas a su familia. Colmán Caballero, Marina, pide por la intercesión de la Virgen, por su familia, por el mundo entero, por el fin de la pandemia. Sonia, te entrega, Señor, ese problema laboral por el cual está atravesando. Raquel te pide por la vida, por la salud y el trabajo de cada uno de los miembros de su familia. Zulma, por la salud y protección de su familia, por ella, por el fin del virus, por un mundo mejor. Rocío, por la salud espiritual y corporal de toda su familia. María de los Santos, por la conversión de los pecadores, por la vocación sacerdotal y religiosa, de corazones puros, por la paz del mundo. Alexandra, te agradece, Señor, por tantas bendiciones. Karina te pide por la salud de los enfermos, por su familia, por el fin de la pandemia. Aida, por la sanación física y espiritual de todos sus seres queridos, especialmente de Raúl, Andrea, René, por toda su familia. Tessy te pide por sus hijos. Patri pide por la salud de su hermana y los estudios, por la salud de toda su familia. Raquel, por la sanación completa de Carolina, Hachi, Dori, por la salud y el negocio de Raquel, pide prosperidad. También te pide por la salud física y emocional, espiritual de todos sus hijos, Raquel, por la conversión de cada uno de ellos, por ella misma, por la unidad de toda la familia, por la pronta recuperación de José, por las intenciones de Marisa y su familia, por la salud de Silvia y su mamá, en acción de gracias por el cumpleaños de Mabel, por su pronta recuperación, por las intenciones de Lidia, por la salud física y espiritual de Sinesio, por la familia Magnificat Arte, por la salud física y espiritual de María Inocencia, por el caso judicial de Luis. Liz se une en oración y pide trabajo para su hija. Por Verónica, a ti te encomienda, oh Virgen Santísima. Amalia pide por la salud de toda su familia, por el fin de la pandemia. Te damos gracias, Señor, por la vida y por la hermana de nuestra hermana Lolis, con la cual hemos compartido momento de oración, de testimonio, anoche. Te pedimos que la cuides, que la fortalezcas a ella, a su familia, su ministerio. Te pedimos, amado Padre,
que recibas en su corazón la vida de todos tus hijos. Hoy te entregamos y elevamos a ti, Señor, nuestro corazón. Ponemos en tu corazón, Señor, todo aquello que nos molesta, que nos irrita, que nos quita la paz, que nos preocupa. Ayúdanos, Señor, a ser más tolerantes, pacientes. Ayúdanos a expresarnos de la mejor manera. Danos la gracia de amar y abrazar a aquel que nos ofende. Con tu amor, Señor. Oh, amado Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pedimos en este jueves eucarístico por el Papa, por todos los obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas, misioneros, músicos, adoradores eucarísticos, catequistas, por todos te pedimos que los pides a cada uno de ellos, Señor. Te alabamos y te bendecimos por tu presencia bendita eucarística, Jesús, en todos los tabernáculos del mundo. Honor y gloria a ti, amado Señor. Bendito y alabado sea Jesús, Eucaristía. Por siempre seas bendito y alabado. Eternamente seas glorificado, Jesús. Te amamos, te alabamos, ensalzamos tu nombre. Bendita presencia, amor de los amores, presencia viva y real. Honor y gloria a ti, Señor, por cuanto soy, irán a adorarte, Señor, por cuanto soy, se postrarán en tu presencia, por cuanto soy, te van a recibir, Señor, por cuanto soy, harán comunión espiritual, que reciban, Señor, con un corazón puro, abierto, se unen a ti para dar frutos de santidad, Señor, que tu presencia eucarística bendiga, alcance, abrace a todos los enfermos, Señor, que hoy anhelan sanación, que hoy piden recuperación, que hoy piden restauración. Que tu presencia eucarística, Señor, restaure todo corazón, Señor. Vuélvenos el corazón y la mirada hacia ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque te haces presente. Te pedimos, Jesús, que recorras cada corazón. Te pedimos, Señor, que visites con tu presencia amorosa en las instituciones y geriátricos donde están tantos abuelitos, especialmente aquellos lugares abandonados donde no hay amor, Señor. Bendice a los servidores, a los voluntarios, Señor, que lleven tu paz, tu ternura. Bendice, Señor, a cuantos están en las cárceles, Señor, en los hospitales. Bendice, Señor, acompaña a cuantos hoy están en las granjas, instituciones de recuperación de algún vicio, Señor. Levanta, Señor. Te pedimos por todas aquellas mujeres que han sufrido un maltrato, Señor, una persecución. Aquellos hombres y mujeres que han vivido alguna violación, Señor. Que tu amor, Señor, puro y santo, sane, restaure, devuelva la dignidad, Señor, a todos tus hijos que quizás han vivido algún abuso. Aquellos que piden sanación de su infancia, Señor, te pedimos que les alcance hoy por tu sangre preciosa, lo cubra a cada uno, Señor, de esas almas y corazones que hoy lloran sangre, Señor. Tu amor sana, restaure, Señor. Te pedimos que bendigas a todos tus hijos, Señor, que hoy te presentan esa herida. Por tus santas llagas, Jesús, te pedimos que sanes, restaures, liberes, transformes y toque. Por tus santas y benditas llagas, Jesús, sánanos a cada uno de nosotros, Señor. Rompe, desata toda atadura de nuestro pasado, de nuestras generaciones pasadas, Señor. Ve a liberar, Señor, todo espíritu de depresión, todo espíritu y sentimiento de malicia, Señor, de rencor, Señor. Ve a liberar, a desatar, Señor, todo trabajo, Señor, todo maleficio. Por tus santas, benditas y gloriosas llagas, Jesús de Nazaret, a ti clamamos, a ti te pedimos, te suplicamos, nos humillamos en tu presencia, Padre amado. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por el pecado de nuestros padres. Te pedimos misericordia, Señor. Derrama tu amor, tu misericordia. Perdona a nuestros padres, Señor, a quienes nos han precedido en esta vida.
Ten misericordia de nuestros abuelos, Señor, de nuestros profesores y maestros. Te pedimos perdón, misericordia por cada uno de ellos. Padre amado, queremos que nuestra historia sea historia de salvación. Que tu amor haga nueva todas las cosas, Padre amado. Tú que eres el principio y el fin, Jesús de Nazaret, ven a sanar, ven a liberar, hazte presente. Tú que eres un Dios de poder, que tu amor haga nuevas todas las cosas. Hoy te suplicamos, Jesús, bendito seas por siempre, Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Presencia maternal contenga hoy todos los corazones. A ti unimos nuestro corazón, Virgen Santísima. Danos la gracia de perseverar unidos en la oración. Cada persona, cada hermano, hermana con la cual hoy vamos a encontrarnos, que seamos instrumentos de gozo, de paz, que comuniquemos tu amor desde los pequeños gestos, desde el respeto, desde la atención. Virgen Santísima, enséñanos a amar más y más a tu Hijo Jesús, al Espíritu Santo, al Padre. Guarda, custodia a San José, a toda la iglesia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del maligno. Reprímale Dios, te pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno con tu divino poder a Satanás, y todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Guía de Satanás, no aconseje vanidades. Son malas las cosas que brindas, debe tú de tu propio veneno. Amén. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en vos, Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Hermano, hermana, sigamos perseverando en oración y compartamos este momento de oración con los más cercanos y lejanos. Bendecida jornada. Ven con nosotros a caminar.